Então, hum, bom dia, enfim, boa tarde a todos. Hoje temos uma sessão no dia da Internacional da Língua Portuguesa que mistura português uh, e, e, e espanhol e, enfim, e, e as línguas que quisermos juntar, porque vamos tratar de um de um tema que é uh, interdisciplinar, que é multidisciplinar e que é naturalmente também internacional. Portanto um, dando as boas-vindas ao Ulisses Mesa e agradecendo muito a sua disponibilidade. Eu farei uma apresentação muito breve e, portanto, peço desculpa também ao Ulisses por, por resumir tanto, tanto o seu CV, mas o, o Ulisses Mesa é, é, enfim, é licenciado em Geografia, a sua formação de base é em Geografia, uh, tem enfim, uma larga experiência profissional. Relacionada com, com, com questões migratórias, participa na docência do mestrado em Relações Hispano-Africanas da Universidade de Las Palmas, gran Canária e uh, é doutorando no programa de doutoramento uh, Islas Atlânticas, História e Património e Marco Jurídico Institucional, uh, que é um, um doutoramento uh, que envolve quatro universidades, duas universidades espanholas a Universidade de La Laguna e a Universidade de Las Palmas de Gran Canária e duas universidades portuguesas, a Universidade da Madeira e a Universidade dos Açores. Portanto, é um doutoramento também ele uh, interdisciplinar e que abrange universidades da região da Macaronésia. Uh, o Ulisses está em Lisboa durante este, este mês e, portanto, aproveitamos naturalmente também a sua presença como investigador visitante no SICS Nova para, eh, dizia, aproveitamos esta oportunidade a conhecer o seu projeto de doutoramento, mas mais do que isso, não é? a sua experiência com, este, com estes temas, eh, nomeadamente a parte que se relaciona com o controle fronteiriço e humanitário dos fluxos migratórios irregulares por via marítima com origem no continente africano. Porventura, uma temática que não é tão trabalhada ou que não eh, despertará tanto, para, tanto eh, a atenção dos portugueses, mas que naturalmente vamos percebendo uh, pelo trabalho, que, pela apresentação que o Ulisses vai fazer e pelo trabalho que tem vindo a, a publicar, os resultados das suas investigações sobre fluxos migratórios irregulares e operações de salvamento no espaço marítimo das Canárias, quer no período de 2006, 2008, que ficou conhecido como a crise dos caiucos, quer um, mais recentemente, um, enfim, em plena pandemia, no ano de 2020, uma nova crise com um aumento significativo de chegadas irregulares às Ilhas Canárias, que acabou por constituir um, enfim, um alerta do ressurgimento da Rota Atlântica e que coloca enfim, a, a, as Canárias como uma porta de entrada da imigração africana na Europa. Portanto, as Canárias, um, talvez para os portugueses, enfim, é, é um destino, é maioritariamente um destino turístico, a proximidade do território é com com o arquipélago da Madeira e com as costas da África, não é? Portanto, basicamente a 100 km da África e percebermos um bocadinho o que é que este, este território, que é, enfim, o maior, o arquipélago maior e o mais populoso, o arquipélago da, da Macaronesia, tem sensivelmente uma população de 2 milhões de habitantes, mas que recebe 13, 14 milhões de turistas cada, cada ano, não é? E que, como dizia, nos últimos anos, enfim, nas últimas duas décadas, sobretudo, tem vindo a ser também procurado por pessoas que chegam em situação muitas vezes desesperada. Portanto, vamos, enfim, eu passo já a palavra a Ulisses, agradecendo muito a, a, a sua disponibilidade para partilhar conosco. Eh, Bom dia, eh, muitas gracias a todos e, sobretudo, à Universidade Noda Lisboa por esta oportunidad que me brindan, sobre todo a la profesora Luis Pimentel por haberme apoyado en esta iniciativa y, y por supuesto también que tengo que agradecer a, a mi director Juan Manuel Parreño eh, su gran apoyo y su ánimo. Eh, dicho esto, vamos a comenzar con, con lo que es la exposición del, del seminario. Entiendo que ven la... ¿La presentación sí se ve? Perfecto. Sí. Pues comenzamos con, con lo que es los flujos migratorios irregulares en el área marítima de Canarias en el siglo XXI. Y bueno, antes de nada, yo creo que eh, tenemos que comentar un poquito el índice, una introducción, lo que fue la, y lo que es la ruta migratoria canaria, las fuentes y metodologías con las que se trabaja y se sigue trabajando, hay que comentar que es una ruta migratoria peligrosa, calificada así no solo en muchos medios de información, sino demostrado científicamente. No nos podemos olvidar de las muertes y desapariciones invisibilizadas en esta ruta, un marco muy grande de legislación e intervención para rescatar vidas y evitar muertes y lo que son unas conclusiones finales. Bueno, dicho esto, eh, obviamente nos tenemos que situar en un marco geográfico en el cual nos pueda situar eh, de lo que vamos a estar hablando eh, aquí podemos ver lo que son las Islas Canarias, continente africano y, y el sur de Europa pero si sí extrapolamos esta información a otra eh, base cartográfica por así decirlo que se ha recuperado de lo que es la de la Organización de Aviación Civil Internacional pues tenemos todo lo que son los espacios aéreos lo que se llama el FIR Flying Information Region no entonces de lo que se trata es de solapar una cartografía con otra y entonces ya tenemos claro de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a trabajar. Bien, dicho esto, comentamos la introducción, donde lo que se va a hacer es mostrar cartográficamente eh, la distribución territorial de los eventos de salvamento de embarcaciones con migrantes irregulares a bordo y ofrecer una síntesis de datos. Eh, por otro lado, se representa la temporalidad de los eventos. Se caracterizan quiénes son los, los afectados. Se ahonda en las causas. Y comenzamos con lo que es la introducción. En este caso, el archipiélago canario, por su, por su proximidad geográfica al continente africano, se. Pues bueno, tiene una diferencia lo que es en el territorio español, que en mayor medida sufrió en la década del siglo XXI el impacto de la afluencia de migrantes procedentes de las costas africanas. Y eh, hablar de lo que es la ruta migratoria canaria. Un crecimiento vertiginoso de llegadas de inmigrantes irregulares por vía marítima ya no solo en el 2020, sino con la primera crisis migratoria en el 2006. Eh, hay una correlación de, va de valores obvios que crean, eh, proceden de lo que es una disminución en el Mediterráneo con un aumento en Canarias. Eh, diferentes tipos de movilidades, ¿vale? porque están los que huyen de la pobreza estructural en su zona de origen, eh, obviamente incrementada en los últimos años por factores climáticos, por la crisis alimentaria los que tienen más dificultades para ganarse la vida por la destrucción de empleo, de recursos, como es el caso de, de Senegal con la pesca, los que han tenido que dejar sus casas por la paralización económica que conllevó la pandemia, eh, los que huyen de conflictos armados e interétnicos y las personas que emigran pues, también para encontrarse con sus esposos, hijos, amigos, familiares en, en lo que es Europa. Eh, las fuentes y metodologías, pues eh, principalmente las fuentes se eh, obtuvieron mm, fuentes primarias de, del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, eh, Salvamento Marítimo, eh, proyectos sobre migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, eh, los reportes de la ONG Caminando Fronteras con su cabeza visible, Elena Maleno, eh, y otras informaciones, ¿no? como pueden ser consultas de testimonio, o consultas de medios de comunicación. ¿Cómo se empleó la metodología? Pues con un tratamiento estadístico y posteriormente eh, cartográfico de todos los datos y un procesamiento de la información, de la información cualitativa que fue principalmente eh, derivado de las entrevistas a distintos actores. ¿no? Vale, pues dicho esto. Eh, tenemos eh, ahora mismo en pantalla lo que es una gráfica de lo que fueron el comienzo de las migraciones en 1994 con la llegada de dos chicos procedentes de costa eh, saharaui y eh, bueno, fueron quien ellos iniciaron la, la ruta por así de decir, ¿no? frente a las costas de la isla de Fuerteventura y una travesía aproximadamente con buena mar de, una, de un día aproximado y unos 90 kilómetros. ¿A dónde quiero llevar yo con esta estadística del geógrafo eh, Zapata Hernández? Pues que cuando se consultan otros tipos de información, vemos que las estadísticas coinciden, en este caso de la doctora Merino Rivas, en su libro Náufragos con GPS. ¿no? Y bueno, pues mi conclusión, por así decirlo, cuando se trabajan... Con, con los datos del Ministerio del Interior, del Interior en este caso y con esta estadística de elaboración propia, pues es que obviamente coinciden también en lo que fue la crisis de, denominada de los cayucos en el 2006 y eh, la posterior crisis del 2020-2021, donde en el 19 ya había un, un atisbo de, de comienzo y de primeros síntomas de que esto podía suceder. Vale, eh, cuando hablamos del tratamiento estadístico, esto es una muestra de una tabla de datos que se utilizó para el 2006. Estamos hablando de, de una estadística que se rellenaron más de 6.000 campos en un periodo de tiempo, entre el 2003 y el 2008. Y eh, bueno, pues lo que, quiere, lo que quiere decir es que se trabajaron con muchísimos campos en los cuales todas estas variables pues, nos iban a, a llevar a lo que fue el trabajo final. Posteriormente, eh, en este caso, la cantidad de embarcaciones llegadas por mes y año en el periodo del 2010 hasta el 2020, pues posteriormente se trabajó filtrando mucho más la información y en este caso pues solo hay la cantidad de embarcaciones que, que se llegaron. ¿Dónde ¿no? eh, nos van llevando todos estos datos? Pues bueno, una primera lectura en el 2006, donde ya se puede descubrir que hay una temporalidad en lo que son las arribadas eh, de llegadas. ¿Qué quiere decir esta temporalidad? Bueno, pues sobre todo que eh, vemos que está marcada por unas épocas del, de tiempo en, en un semestre, principalmente donde se marca la mayor llegada en el segundo semestre, en este caso, pues desde septiembre hasta finales de año y principios del siguiente. ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto es una causa clara de la influencia de la, el, la climatología, la, los fenómenos atmosféricos y sobre todo la influencia de los alicios que influyen en una mejor condición para navegar eh, este tipo de embarcaciones. Tenemos los datos, tenemos estadísticas y volcamos una imagen cartográfica procesada en un sistema de información geográfica en en donde eh, tenemos una primera muestra de... Eh, en este caso las operaciones de salvamento realizadas por el salvamento marítimo en el 2020, ¿vale? Pues según eh, tipo de, de embarcación. Tenemos una, le una lectura de cayucos, embarcaciones de madera, en este caso ambos son pateras, neumáticas a motor y muy poquitos eventos de desconocidos. Eh, obviamente casi toda la procedencia es meridional en su mayoría y también de las costas. Eh, que están enfrente de Fuerteventura. La cantidad de embarcaciones llegadas por, por mes y año eh, desde el 2010, pues tenemos la misma. Lo que es la misma lectura que mostramos en la estadística anterior. ¿no? Si vemos lo que son los años desde el 2010 al 2020, casi todos muestran la misma, eh, el mismo periodo, ¿no? de desde agosto, sobre todo en septiembre a diciembre, que marca lo que ya comentamos antes: un periodo de bonanza climática y que se puede permitir una mejor navegación. Por otro lado, el número de embarcaciones llegadas según el centro coordinador de salvamento pues, nos indica que. Eh, el Centro Coordinador de Salvamento de Las Palmas, en este caso que es el que controla las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y, y lo que es eh, eh, Lanzarote, perdón, las islas orientales, pues tienen un mayor crecimiento, eh, pero más que crecimiento tienen casi todo el peso de lo que es la llegada de las embarcaciones, ¿vale? Comparado con lo que son las islas occidentales, en este caso de la provincia de Tenerife. Bien, eh, comentamos que es una ruta migratoria peligrosa, en este caso, eh, con una estadística de muertes y desaparecidos en, en, en la época de pandemia 2020-2021, en este caso la crisis del 2020. ¿no? La fuente es de la Organización eh, Internacional de las Migraciones y bueno, se constata que ya no es tanto por, el, por la temporalidad de la mm, bonanza climática, sino por la cantidad... De afluencia de migrantes irregulares que llegan a las islas, eh, sobre todo en las épocas de agosto a diciembre. Es más, los incidentes, eh, muertes o desapariciones por la cantidad de personas que llegan, que no en sí por todo lo que es la, la navegación que pueda llegar a ser mala. Bien, decíamos que es una ruta migratoria peligrosa, con la información que comentábamos antes, pues volvemos a marcar una cartografía, en donde eh, se localizan los incidentes registrados en el 2020 en rojo y los eh, que están en verde en el 2021. Son incidentes eh, en los cuales eh, estamos mostrando simplemente una muestra, porque obviamente no están todos, ¿vale? Eh, ¿A dónde nos lleva, nos lleva esto? Bueno, pues que también tenemos los puertos de lo que son de salida, los puntos de salida del y el avistamiento de, de embarcaciones cuando dejaron de eh, navegar o tuvieron el naufragio o la desaparición. Vale, eh, si vemos en la cartografía casi todos son, mmm, en su mayoría hay puertos perdón, que indican mucho más eh, salidas como puede ser Noachot o Dakla, ¿no? En donde marcan una mayor eh, afluencia de estas migraciones. Hay algunos datos, como puede ser eh, la, la información de este evento que salió de Tajla y se fue hacia Cabo Verde, pero que eh, bueno, normalmente puede ser porque perdieron el gobierno de la embarcación, o rompió motor, o que tuvieran una mala orientación y en vez de llevar una trayectoria norte, pues se fueron, obviamente. Derivando a lo que es el sur. ¿no? En cuanto a lo que es género en las migraciones en 2021, podemos decir que obviamente el hombre es el que más sale, pero hay una marcada pauta, sobre todo a partir del 21, en que la mujer eh, empieza a salir con más afluencia que en épocas anteriores. También hay que decir que siempre los niños van acompañados de mujeres en este caso y no de los hombres. Bien, hay un, hay un marco regulador ¿vale? que habla de la legislación de la intervención para rescatar vidas y evitar muertes. Y bueno, toca muchos puntos eh, legislativos, desde la Organización Marítima Internacional con toda su legislación, la Organización Internacional para las Migraciones, todo lo que es la Star Convention con su publicación desde 1979. La SAR es la C Search and Rescue Convention, la OLAS Convention, eh, en este caso fue creada en 1914, dos años después del hundimiento del Titanic, ¿vale? La OLAS es la Safe of Life at Sea, que en su capítulo 5 eh, habla sobre todo de eh, los socorros marítimos, eh, la Convemar, que es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los convenios de salvamento. Que tienen firmado en este caso, pues puede ser eh, España con todos los países limítrofes en, en sus aguas, los leyes, las leyes y decretos legislativos que se gobiernan desde administración estatal o local y lo que es la UNTOC, que es la eh, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿A dónde nos llevan todos esto? Pues bueno, a un mismo marco legislativo en el cual está reglado. Lo que son las omisiones de socorro, eh, qué es lo que sucede, dónde están las aguas, dónde se pueden actuar, y un gran compendio de eh, legislaciones muy importantes que no podemos dejar eh, de lado en este tipo de investigación. Hay un término que el periodista español de origen canario, eh, José Naranjo, Pepe Naranjo, que publica mucho, mucho en el diario El País de España, eh, en su libro. Los Invisibles de conda, lo publicó en un término se llama Tonkara y está en el idioma Soninke, que quiere decir pues, un éxodo. ¿no? Un éxodo, el querer salir del país, el querer eh, buscar un futuro mejor. Bueno, pues buscando ese futuro mejor hay embarcaciones, en este caso es una patera que se va buscando con migrantes, eh, una patera detectada en este caso por un avión del Search and Rescue del eh, Ministerio de Defensa del Ejército del Aire y fue localizada, pues, en este caso, a, 300, a 360, eh, 360 kilómetros eh, al sur de, de Gran Canaria. Otro tipo de marcaciones del mismo origen, porque tenemos que decir que las embarcaciones marcan también están relacionadas con el origen de salida, como puede ser otra patera. Y eh, normalmente eh, las pateras están vinculadas a costas lo que son eh, magrebí. Eh, otra tipología de embarcación son los cayucos, cuya procedencia son de aguas más meridionales o de costas eh, de Mauritania y Senegal. Eh, una tipología totalmente distinta, mmm, lleva muchísimas más personas y también está vinculada en este caso a lo que es la pesca artesanal. Eh, en este caso, bueno, pues es un cayuco con el cual una embarcación de San momento marítimo del Estado español, pues la estaba eh, socorriendo para poder llegar. Eh, hay muchas imágenes que a veces se cuelgan en internet mmm, con, con lo que mmm, se le da otro tipo de lectura, ¿no? En este caso son imágenes de decenas de embarcaciones de cayucos, también llamados por ellos piró, o ¿no? de piragua que están a lo largo de todo el continente eh, africano, de, en este caso de la costa atlántica, y bueno muestra simplemente que son cayucos eh, destinados a lo que es la, la pesca artesanal, no se puede eh, no, o no se debe politizar con este tipo de imágenes, eh, en, enfatizando lo que es una, una crisis migratoria o que están a punto de salir todos, ¿no? es otro tipo de uso. Eh, lo dicho que en este caso la, los cayucos están, su origen y su nacimiento pues es para la pesca, artesanal. ¿no? A mí me gustaría comentar esta imagen eh, porque a mí me crea una, una dualidad. ¿no? Esta dualidad en las imágenes en las cuales los cayucos que están faenando pues tienen detrás otro tipo de embarcaciones que eh, bueno, llevan um, otro tipo de, también de, de búsqueda de, y de recursos de la pesca. ¿no? En este caso cuando entrevisté eh, a un chico que había sido migrante irregular que había llegado en un cayuco de Senegal, decía que bueno que simplemente antes se tiraban a la mar y estaban dos, tres días eh, pescando lo que son los cayucos y volvían con pesca para comer ellos y para poder vender. Eh, actualmente eso no se produce porque los, los barcos, en este caso origen europeo, chino, coreano, están faenando, haciendo una, una pesca bastante más industrial y acabando con lo que son los recursos pesqueros de la zona, entonces ellos ya no tienen ese tipo de, eh, de proceso para poder llegar a, a subsistir, ¿no? y, y buscan lo que es la vinculación a la salida, en este caso con el Cayuco, pero ya como, migra como migrante, no como como lo que es un proceso para para la pesca. Hay otra foto que para mí también marca una dualidad, ¿no? Que es este Cayuco que llegó en el 2021 en plena crisis de la COVID, pero sin embargo, detrás tenemos también a, a un yate, en este caso, en, en las costas de Gran Canaria, del sur de Gran Canaria, ¿no? Bueno, pues quería también, quizás, una, una pequeña reflexión. Eh, este, esta imagen que se ve aquí fue un caívo que quedó a la deriva al sur de, del hierro, aproximadamente, pues, a lo que son unos 500 kilómetros al sur, se, se encontró, eh, dentro habían tres personas vivas, 24 cadáveres pero obviamente salieron muchos más porque pasa porque lo que pasa es que la, eh, las embarcaciones cuanto más meridionales cuanto más salen al sur queda demostrado que si se quedan sin gobierno y a la deriva las corrientes oceánicas las sacan hacia lo que es el océano y las la pierden. Eh, hay casos, están casos totalmente declarados que otro cayuco llegó a las costas del Caribe, a Tobago, y bueno, pues con, también tristemente con cadáveres eh, momificados, pero con alguna documentación se supo que la procedencia también era, en este caso, de, de Mauritania. Les voy a eh, mostrar un, un vídeo en el cual se, se ve lo que es la, el rescate. Pequeño vídeo de esta embarcación. Y fue cuando se encontró y en los medios de rescate, en este caso del helicóptero que comentamos antes, del Search and Rescue del Ministerio de Defensa. Pues bueno, en un proceso en el cual vas al rescator y intenta llegar a la embarcación que cayubo con esas tres personas superviviendo. Eh, o sobreviviendo después de haber estado muchísimos días a la deriva y con su posterior eh, recuperación al helicóptero y de ahí hasta el, a la isla del Hierro y poder darles el, el, lo que fue el socorro. ¿no? Son simplemente imágenes que se grabaron en, en ese proceso de eh, evacuación. Vale, volviendo a la... retomando lo que es la presentación, bueno, pues eh, de un tiempo para acá eh, se ha visto eh, en los datos que eh, hay una nueva tipología de embarcación, que en este caso son las neumáticas. No es una tipología de embarcación obviamente eh, que tenga que ver con, la, con lo que es la pesca, es una embarcación que deriva sobre todo eh, de, bueno, de, de temas recreativos no son embarcaciones para navegar son embarcaciones que están muy muy llenas de gente y que tienen una mayor problemática que en las costas perdón en las aguas en las que se van a mover las aguas del océano Atlántico no están hechas para ellas y obviamente con cualquier elemento se puede eh, picar y se puede eh, naufragar ¿vale? Dicho esto eh, una pequeña comparación con el mar Mediterráneo en el 2000, 18 pues nos lleva a lo que son las neumáticas que sí ya estaban eh, introducidas allí eh, con salidas desde lo que es Libia en eh, las costas de Libia neumáticas muchísimo más grandes que no tienen nada que ver con las costas eh, canarias con hasta 150 200 personas y bueno en este caso tienen elementos de flotación las personas que se han podido rescatar pero no van con elementos de flotación eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que estas eh, neumáticas se eh, pican y, bueno, pues eh, conllevan a lo que son los problemas. En este caso, ya estaban siendo socorridos por elementos de una ONG, pero, bueno, eh, no son, como queda demostrada la, la imagen, eh, elementos para poder navegar con ellos. Bien, acabamos con las conclusiones, en la cual pues, vemos que el, el análisis estadístico de los registros nos permite. Apreciar una evolución anual con lo que se producen estos flujos, hay una clara estacionalidad que está condicionada por las condiciones climáticas y marítimas, el tema de la navegación. Posteriormente, el análisis cartográfico nos permite reconocer zonas marítimas donde se realizan estas travesías y la relación que tiene con la ubicación de las costas de salida, del tipo de marcación y la época del año. Eh, la Ruta Canaria se comporta como una válvula de escape de la ruta migratoria mediterránea occidental. Hay que decir que cuando más se cierra por un lado, más se abre eh, por el otro, en este caso, como sucedió en, en la zona mediterránea, en, sobre todo en la época del 2004-2005 en Ceuta y Melilla. Existe un movimiento migratorio irregular y contracíclico respecto a la situación económica que pasó en la segunda crisis en el 2020, en el periodo de la COVID. Este crecimiento migratorio se produce en una etapa de crisis económica, cuando lo habitual es que la llegada de vacaciones se intensifique en, en periodo de bonanza de la Unión Europea. Por otro lado, se aprecia que la Unión Europea y el Estado español no desarrollaron una política adecuada de regulación y control de flujos flujos migratorios en el periodo de pandemia, que las condiciones ambientales, eh, las características de las embarcaciones y las condiciones en las que se viaja eh, los migrantes irregulares eh, vienen a explicar el elevado número de víctimas, como hemos visto en algunas eh, imágenes con, con esas eh, pinchazos en neumáticas, y que la siniestrabilidad y la pérdida de vidas tristemente se ha convertido en un elemento naturalizado por el modelo migratorio y por las autoridades, incluso por la sociedad española. Cada vez quizás más cuando leemos una, eh, una noticia en el periódico, en la prensa, en Internet, en cualquier medio de comunicación, pues estamos naturalizando cada vez más lo que es ese tipo de, de sucesos que tristemente siguen, siguen pasando. ¿no? Eh, me quedo con una frase del libro Brújula sobre África de Saipa Bayo, ¿no? que dice que eh, eh, las embarcaciones transportando a personas que huyen de África transitan por las mismas rutas que los grandes barcos con cargamentos, en este caso de materias primas, de mercancías procedentes del sur. Y eh, con esto le doy muchas gracias. Y dejamos de compartilhar. Bom, bueno, já hemos terminado. Obrigada, Ulisses. Espero que lhes tenha gostado. Sem dúvida. Se me permites, não sei se há alguma pergunta, que já esteja alguém que queira colocar alguma pergunta, senão começaria eu e depois estas, estas perguntas vão surgindo. Um... Um, um do, dos aspectos tem a ver com a metodologia de trabalho, ou seja, este quando se prepara uma apresentação como a que fizeste, um, há aqui cartografia, há imagens que um, simplificam um, uma quantidade enorme de dados. Aquela, um, aquele slide que tinha, que era muito muita informação, muito pequenita, dá a ideia. Da dificuldade que era aceder a alguns desses dados no passado e, sobretudo, tratá-los a partir do modo como se recolhiam. Esta é a informação sensível, não é? Portanto, é informação que vem de algumas fontes, fontes oficiais e outras, como mencionaste, através da ONG, portanto, de, de, de organizações que. Atuando no terreno, aqui, enfim, nas costas africanas ou a partir de Espanha, dão uma noção também uh, do número de pessoas envolvidas, dos salvamentos, dos resgates, dos infelizmente das vítimas. Uh, e então, gostaria que falasse um pouquinho, porque numa tese as questões metodológicas são fundamentais. Então, falasse um pouco sobre. Este tipo de dados, um, os métodos que, de recolha de informação, o complemento entre um, dados estatísticos, portanto, entre metodologias quantitativas e qualitativas, que no caso das migrações, cada vez mais se incluem, se acrescentam e se valorizam estas, estas metodologias qualitativas. Como vês, como investigador, como geógrafo, como vês esta combinação entre. Dados estatísticos eh, eh, quantitativos e eh, a abordagem qualitativa. E uma segunda pergunta, se me permites: que tipo de semelhanças ou de diferenças entre a crise de 2006, a crise que ficou conhecida como a crise dos caiucos, e esta crise mais recente de 2020, que o teu gráfico mostrava que já havia? alguns indícios de que iria poderia acontecer, não é? E talvez mais atentos aos problemas da pandemia, não se não se deu a devida atenção ao que estava já acontecendo, não é? E que, se, que dava a ideia de que poderíamos ter um, também uma, um, um acréscimo, uma maior pressão. Portanto, se podes explicar um pouco se há semelhanças ou diferenças, um, por exemplo na origem dos fluxos, na na atuação das redes, como dizias, quando uma, uma rota fica mais vigiada, mais controlada, surge outra como alternativa. Então, se podes também desenvolver um pouco sobre isto. Bem, eh, pois, pues, na primeira pergunta, o trabalho com o que são técnicas quantitativas, obviamente, as fontes sempre vamos a buscarlas em fontes firmes fuentes de peso fuentes reconocidas como son Ministerio de Interior Ministerio de Defensa Ministerio de Fomento porque son datos oficiales cuando trabajamos con datos oficiales pues tenemos una certeza y una claridad de que son eh, viables esos datos no están contrastados eh, hay veces que tenemos que recurrir a otro tipo de fuentes como son eh, Organización Internacional de las Migraciones y eh, eh, ONG eh, NGO, ¿no? eh, en, este, en este caso la, las fuentes hay que eh, cruzarlas un poquito más porque sí nos dimos cuenta que si bien algunas fuentes eh, no oficiales eh, podía haber un solapamiento y una repetición, tuvimos que hacer un trabajo bastante fuerte de filtrado porque algunos eh, eventos se repetían. Pero cuando es un trabajo mucho más tedioso, perdón, mucho más tedioso porque tienes que estar contrastando las fuentes, porque tienes que estar buscando también en fuentes de información como eh, periódicos, internet, y bueno, al final a lo mejor cuatro fuentes te llevan a un mismo eh, punto, ¿no? Mientras que un, un solo punto, una fuente de información oficial, es veraz, ¿vale? Bueno, entonces tuvimos esa, esa problemática en cuestión de trabajar con los datos, pero eh, se pudieron... Eh, concretar todo, crear una base de datos muy importante, eh, muy filtrada y que tengan un rigor científico para poder después trabajarlas. Toda esa base de datos obviamente, eh, como bien conoce Teresa, se vuelcan en un sistema de información geográfico y nos da una lectura, ¿no? un análisis espacial y cartográfico que nos va a permitir tener eh, una visión mucho más enregistrada y mucho más Visual de lo que sucede, porque nos, nos metemos en el, pael, en el papel del de sitio y el lugar in situ. ¿no? Eh, bueno, ya después, con los sistemas de información geográfico empezamos a hacerles preguntas y vamos sacando eh, distintas cartografías, se van creando distintas cartografías en las cuales eh, nos van saliendo pues, respuestas, eh, tipologías, procedencias, zonas, épocas, eh, temporalidades. Y después vamos cruzando unas con otras, en las cuales eh, temporalidades con tipologías y, y nos va dando pues, unas lecturas bastante eh, buenas y distintas a los que quizás estamos acostumbrados. Eso en cuanto a las técnicas cuantitativas. Y en cuanto a las técnicas cualitativas, eh, para mí tienen tanto, tanto peso, porque vamos a conocer directamente mediante entrevistas a los actores principales, en este caso de migrantes irregulares. Eh, de personas que han estado sufriendo esas travesías, en algunos casos hasta tres y cuatro veces para poder llegar, eh, intentarlo tres y cuatro veces para poder llegar a, a su sueño de un futuro mejor. Eh, actores también desde la administración estatal, local, eh, actores de ONG, Cruz Roja, Cruz Blanca, redes, asociaciones vecinales, eh, actores eh, que están... Mm, a pie de calle. Entonces, bueno, pues con todas esas lecturas, con todas esas entrevistas de gran valor cualitativo, se formulan muchas preguntas, las preguntas van cambiando en función de, la, eh, de lo, que es, lo que se va encontrando y por dónde va, nos va guiando el camino de todas esas respuestas y tenemos un gran valor. Que si sumamos esos dos valores, el cuantitativo y el cualitativo, pues yo creo que se puede hacer trabajo muy exquisito pero con mucho trabajo. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, lo que es la comparación de la crisis de la que fue denominada 2006 de los cayucos a la del 2020. Bueno, pues en el 2006 eh, quizás fue dirigida o creada por una presión fuerte en todo lo que fue en el Mediterráneo, un gran control en el Mediterráneo y esa válvula de escape pues salió a esa, esas presiones que se hicieron en Ceuta, Melilla y toda la zona del Mediterráneo esas presiones se fueron derivando a buscar otras salidas hacia el sur a zonas más meridionales desde lo que fue Merid eh, Mauritania a lo que fue Senegal eh, se, para ello posteriormente se creó eh, la operación noble sentinela guiada por el Frontex, una operación en la cual eh, la Unión Europea eh, tenía muchos países desde España, Portugal, Holanda, Italia, Francia, hubo muchos medios a nivel eh, marítimo y a nivel eh, aéreo. Eh, bueno, quizás en la misma estadística se puede ver ese pico que subió mucho pero que después bajó por ese control fronterizo, ¿no? Eh, las fronteras en el mar mm, son muy muy difíciles de controlar porque si no se van buscando otros puntos de salida. Pero comparada con la del 2020, 2000, eh, con la crisis también de la COVID, eh, tuvieron otras zonas de, de salida, en este caso, pues más, eh, no tan meridionales, no tan subsaharianas, por así decirlo, pero sí más de, de lo que es Noadibú, eh, Noachot, Mauritania y un punto muy importante de, de salida en en Dazla, ¿no? En la antigua colonia española Villa Cisneros, en lo que fue o lo que es el Sahara, ya no sé cómo definirlo después de los últimos movimientos eh, políticos estatales. Eh, y a la misma y a la misma vez y quizás más reciente con los últimos datos que estamos trabajando del 2022, pues se ve también una gran influencia más desplazado lo que es hacia lo que es el norte y hacia otra tipología de embarcación que la comentamos al final, que son las neumáticas. No, no son embarcaciones típicas de, de salida de, o de procesos que tengan que ver con la pesca artesanal, sino son embarcaciones que se están, que se están comprando y se están utilizando el proceso para, para esa salida eh, irregular. No sé si queda contestada tu, tu pregunta. Sí, perfectamente. Yo puedo hacer una pregunta, Luis. Por favor. Uh, de, 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 trabajando con datos y sobre todo en este tipo de, 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 de procesos uh, uh, que son brutos para quien intenta uh, uh, seguir su sueño de, de, de una vida mejor, que es lo que intentan todos, y este es más que nosotros, ¿eh? y por eso me, me siento sufrido. ¿Tienes una percepción de cuántos intentos de cruzarse y llegar a las Canarias no lograron y no hay datos? Nadie sabe que una piragua o una embarcación o que sea que no ha llegado. ¿Hay una, una idea de vosotros como expertos de cuántos son los que no hay historia en porcentaje por comparación con, con estos? Cuando hablamos de este tipo de datos... Hay que tener bastante tacto. ¿no? Estamos hablando de un fenómeno de muertes y desapariciones que para mí un, un trato bastante delicado. Eh, estamos hablando de muertes y desapariciones que no son en tierra, son en el mar. Luego los registros van a ser muy difíciles. ¿Qué tipo de registros podemos llegar a tener? Pues sobre todo de registros de los actores principales, en este caso de las personas que están o que estuvieron, o que se han enmarcado, o que han sobrevivido a este tipo de naufragios o de eventos, si algunos han sobrevivido y si no, pues de las personas o familiares que en tierra han quedado y que saben que eh, mi primo salió y salía con eh, 5, 10, 15, 50, 200 personas, tal punto, tal día, y, y bueno, pues ahí eh, no se supo nada de ellos, ¿vale? Hay un libro... De, en este caso del periodista eh, Pepe Naranjo, que se llama Los Invisibles de Cola, y que habla de, de, precisamente de, de todo lo que tú me estás preguntando, ¿no? de un naufragio, en, en este caso en la zona de Cola, donde se ve muy, muy, muy afectada una zona de pescadores, y todo lo que conlleva pues, esa fuerza bruta que son los jóvenes que salen de los países a buscar un, un, un futuro mejor a, a lo que es Europa. Hay que comentar también que grandes de las, muchas de las remesas de dinero que llegan a estas aldeas eh, llegan por las personas que, que han llegado y que pueden conseguir un trabajo y que después mandan esos dineros a, a sus lugares de, de origen. que también esas aldeas apuestan muchas veces por eh, esas personas, esas jóvenes, para que puedan salir, para vender eh, las poquitas cosas que tienen y llegar a, a dar ese salto y poder eh, conseguir eh, un mejor una mejor vida para sus personas en, en origen. Eh, y ya te dejo un, un último dato también. ¿no? Cuando tú vas a una aldea de estas en Senegal o en cualquiera de los países que migran, puedes darte cuenta en esas aldeas, en las construcciones de las casas, quién es la persona que ha migrado. O quién está recibiendo un dinero de afuera, porque a lo mejor su casa no es de adobe, sino es de ladrillo, ¿no? Y tiene otro tipo de, de construcción distinta, ¿no? Pues por esas remesas de dinero. Pero volviendo a tu pregunta, eh, cuando hablamos de esas estadísticas de números, tenemos que cruzarlos muy delicadamente, porque tenemos informes de en reportes de la Organización Internacional de las Migraciones, eh, de la ONG, pues en este caso, Caminando Fronteras, pero son reportes de informaciones que llegan. Mmm, por conocidos y por gente que, que ha dado el salto o que no ha llegado, ¿vale? Entonces, no se pueden contrastar con ese rigor científico con el que nosotros queremos. Por eso son muchas veces muestras. Pero lo que no desconocemos es mucho más, es mucho más en datos de lo que conocemos por este tipo de organizaciones, ¿vale? Vale, gracias. Un, una otra pregunta. Esos neumáticos que se están usando. Uh y que son hechos y vendidos y puestos al negocio de propósito por todas esas redes de, de tráfico humano y así, ¿cuánto cuesta cuánto ahí tener un, un neumático de esos? ¿Cuál, ¿Cuál es el volumen de negocio en torno de esta, de esta monstruosidad de, de, de mandar gente a morir al mar, que es lo que pasa la mayoría de las veces? Mira, no es un dato con el que yo te pueda decir la respuesta de cuánto cuesta esa neumática. Pero sí te voy a dar otro dato. Yo no sé si tú conoces la plataforma AliExpress o Alibaba, ¿no? que muchas veces la utilizamos para hacer compras eh, en países eh, asiáticos, pero sí te voy a dar un dato que se trabajó eh, y que está arreglado con informes de la Unión Europea, en este caso eh, con un informe muy fuerte que se hizo eh, creo que fue en el 2016 que lo emitió la Unión Europea en el cual tras una investigación de todo este tipo de embarcaciones se buscó el origen de dónde vienen esas embarcaciones, por qué están llegando cuando esas embarcaciones no son de ahí bueno, pues esas embarcaciones se estaban consiguiendo por medio de Alibaba ¿vale? la plataforma Alibaba hay estudios de periodistas italianos y hay un reporte hay un informe muy fuerte de la Unión Europea donde dice que se estaba persiguiendo la compra de esas embarcaciones desde Libia y lo que se estaba haciendo es intentando controlar que los barcos que llevaban esas embarcaciones hacia Libia para después utilizaron estos procesos eh, ilegales se pudiese hacer. Entonces, claro, a mí me, me, me surge esa curiosidad de que eso era un proceso que se estaba haciendo en el 2015 hasta finales del 2019 y creo que en la actualidad de esa venta de neumáticas que no son para lo que se está utilizando, pero es que lo que estamos haciendo es que lo estamos empezando a ver con unas neumáticas mucho más pequeñas obviamente no son tan grandes, pero lo estamos viendo desde hace un año eh, y un poquito antes para acá en las costas canarias, ¿no? Entonces tiene que haber, tiene que haber algún tipo de redes que está moviendo ese tipo de, de venta de embarcaciones. Gracias, gracias, Ulises. Muchas gracias. De nada. Ulises, solo una cuestión, una curiosidad. Sí. De estas personas que llegan... Chegam... Que de facto llegar, o son, son salvas, o llegan a las Canarias, ¿cuántas é que fican y e cuántas é que son retornadas por los países de origen? Eh, en datos en sí no te lo puedo decir, eh, porque eh, hay una especie de, también de ostracismo o de no decir los datos de esas personas que retornan, ¿vale? Eh, el Ministerio del Interior en este caso. Son datos que tienes, son datos que tienen eh, el Estado español, pero tener acceso a esos datos son delicados, ¿vale? Son delicados. Me consta y tenemos fuentes de información en las cuales eh, se está haciendo esa, esa, esos retornos, como tú estás comentando. Eh, muchas veces en los procesos en los cuales las personas, eh, las personas que llegan están en, 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 los, en los lugares donde permanecen. Si son menores, en este caso, hasta que puedan tener una tramitación de, de toda la, la documentación de ellos, eh, pueden estar, pero tienen un tiempo de caducidad también, ¿no? Eh, porque muchas veces cuando hay cumplen de 18 años, pues tienes que ir a la calle. Eh, cierto es que para ellos las Islas Canarias no es un lugar, en su mayoría, ¿vale? No para todos, en su mayoría no es un lugar de asentarse y de quedarse, sino es un lugar de tránsito un lugar porque estamos hablando de una zona que la mayoría son francófonos y bueno pues como francófonos tienden a irse a buscar la vida pues a Francia o ellos buscan la vida también en Madrid y Barcelona hablando con agentes sociales que trabajan para Cruz Blanca me decían eh, que ellos tienen muy metido en el rol de Francia, eh, eh, si no tienen personas que están ya que los que los reclaman en Francia, pues en Madrid, y Barcelona, en las grandes urbes, para poder buscarse un mercado laboral y tener eh, un futuro, ¿no? Pero ellos simplemente, esta gente de Cruz Blanca, le decía: va a haber también falta de trabajo en esas zonas. ¿Por qué no van a, al País Vasco, en este caso, que tienen una gran, gran fortaleza en el tema de tratamiento de migrantes que les ayudan, que cooperan o a sitios donde estén. Eh, menos vinculado con esa grande urbe ¿no? y bueno, eh, algunos se han ido otros han dado saltos y han llegado pues al sur de Francia, a Alemania me costan datos y a, a otros países de Centro Europa pero que al final lo que ellos quieren es buscar un futuro mejor, ellos no vienen a, a España o a Europa para quitarles el trabajo a nadie No, no. Eh, tenemos un chip quizás un poquito equivocado ¿no? equivocado. Okay. Yeah. Não sei se há mais alguma pergunta. Se é, calhar vou aproveitar, antes de fecharmos, para Ulisses te, te questionar também sobre uma situação que, como já falámos, a, a, a geografia conta, no caso dos fluxos com origem África para Portugal, por exemplo. Então, logo do início, quando falámos comentámos isso mesmo, não é? Portanto, a nossa experiência com migrações africanas não é por via marítima. E no entanto, em 2020, quando eh, também o fluxo de chegadas às Canárias se intensificou, Portugal, o Sul, o Algarve, foi surpreendido com a chegada de hum, barcos que traziam pneumáticos, que traziam um, enfim, um centro de pessoas no conjunto, e a posição política foi sempre de que esta não era uma rota que existisse, não é? Portanto, a ligação um, a partir de África, nas costas atlânticas, para o Algarve, não era uma verdadeira rota. Essa foi a posição do governo português em 2020, 2021, e só no último relatório do CEF. Assume pela primeira vez que esta rota entre El Jadida e Faro poderia existir e que ela seria uma forma de evitar o controle das autoridades marroquinas a norte, apesar de ser uma rota de navegação mais difícil, mais dura. Não? E, como dizias, Portugal não era o destino desses migrantes, em Tentavam chegar à Andaluzia, ao Levante, a Madrid ou a outras áreas, porque, maioritariamente vindo de Marrocos, não eram migrantes subsaarianos, subsaarianos mas procuravam encontrar, portanto, familiares, amigos, conterrâneos, em outros lugares na Espanha continental. Então, essa um pouco a minha pergunta, tem, tem a ver com isto, como. Como é, que, como é que tu vês? Isto, agora também um parênteses, porque hoje, no periódico, num periódico português, no, no público, no jornal público, eh, saiu uma notícia de um médico italiano que vai estar agora no Porto este fim de semana eh, e que atendeu, que assistiu, miles, milhares de, de, de vítimas de naufrágios. Na ilha onde trabalhava, onde era médico, portanto, na ilha de Lampedusa. E ele diz que tratar essas vítimas e dar o seu testemunho não foi suficiente, não é? Como tu dizias, banalizaram-se as imagens, esta... isto é uma coisa que, que, que nos aflige no momento, mas depois, como é que isso acontece? Então, ele decidiu ser eu eurodeputado, e é nessa qualidade, deputado europeu. Que vai passar por Portugal no próximo fim de semana, e ele dizia: a resposta está na política. Então, a minha pergunta tem a ver com isso, não é? Como é que, ele, como é que, pessoa, como é que podemos, uh, do ponto de vista político, encontrar solução? Porque as ONGs, o trabalho que muita gente faz, muito meritório não é suficiente, as pessoas vão continuar a procurar uma vida melhor e a sair enquanto esta situação se mantiver. Então, como tu vês isto da resposta estar na política, como é que a política está, ou como é que os políticos estão todos, enfim, atuando, bem ou mal, no sentido de encontrar soluções, não é? No contexto, se calhar não vemos a resposta agora, veremos daqui a alguns anos com o trabalho que se está fazendo agora. Anto, un poco sobre esto también. Y disculpa la extensión de la pregunta, que fue más un, un comentario. Mm, mira, mm, primero yo creo que obviamente no le vamos a poder poner fronteras al mar, ¿vale? O sea, la migración vía marítima eh, siempre ha existido, siempre ha existido. Eh, yo tengo tradición también, y muchos de los canarios tenemos tradición, y los españoles y creo que los portugueses también, de ser pueblos migrantes. Pueblos migrantes encima con una marcada tendencia al mar. Luego, creo que cualquier español o cualquier eh, migrante que sea de nuestra edad o mayor, o veamos a nuestros abuelos o los que los tengan, nos podrán contar que eh, tuvieron que salir a buscarse la vida porque eh, aquí estaba la cosa mal, ¿no? Eh, partiendo de eso, eh, si la cosa está mal, hay necesidad y si hay necesidad, yo tengo que salir a buscar la otra parte. Eh, el tema de los políticos, eh, bueno, ellos son los que nosotros le votamos y los que nosotros los ponemos al cargo. Eh, tienen una difícil tarea, sean del de origen que sean, derecha, izquierda, centro, me da igual, pero yo pienso que un político del origen que sea, si quiere, puede eh, legislar bien. Eh, no sé si se puede legislar siempre eh, de cara al pueblo con el pueblo o, o sin o de espaldas al pueblo. ¿no? Eh, tienen una piedra bastante grande encima porque no solo es lo que nosotros podemos hacer en nuestros países sino en los países de origen. Eh, las fronteras marítimas, como acabamos de decir, son muy difícil controlables, hay muchos más problemas. Eh, creo que son geopolíticos y de otra índole, que pueden servir de presión para que en algunos determinados momentos eh, haya mayor afluencia o menor eh, afluencia de personas que puedan salir eh, sin control o con control. Pero sí es verdad que hace falta una normativa más reguladora o mejor reguladora, eh, que no solo sea europea, sino que sea europea con los países eh, eh, que emiten esos migrantes. ¿no? Creo que hay algo que falla, no podemos decir siempre que hay algo que falla en origen, tenemos que trabajar en conjunto, pero sobre todo en conjunto para que pueda ser reglado, para que pueda ser una migración reglada. Yo recuerdo un caso particular de un familiar que emigró a Venezuela ya dos generaciones anteriores y ellos en el barco que emigraron a Venezuela había mmm, personas que iban documentadas y personas que iban indocumentadas. Cuando llegaron a, a Venezuela... Esta persona que yo conozco le habían dicho no salgas de las Islas Canarias sin tener tus papeles en regla. Esta persona hizo caso. Esta persona llegó, eh, llevó toda su documentación en regla y cuando llegó allí, aun llegando no de forma muy eh, legal, pudo entrar al país de Venezuela, pudo trabajar y pudo hacer, entre comillas, lo que nosotros llamamos las Américas, ¿no? Mientras que muchos compañeros que no hicieron caso y fueron sin documentación volvieron de vuelta. Vale. Bueno, entonces quizás podamos partir con, con ese tipo de, de lectura, ¿no? Eh, tener primero la documentación en origen bien reglada para intentar empezar por ahí. Eh, de verdad que eh, creo que es un problema muy grande y que yo actualmente no te sabría decir cuáles son las la salidas. Gracias, Ubisoft. De nada. Um... Creio que estamos terminando. Não sei se há mais uh, alguém que queira intervir. Eu tenho um, um pedido para uma informação última para o próximo seminário, se não houver mais ninguém. Não? Pronto. Então, fica o aviso aos interessados. O próximo encontro, um, em que todas as condições técnicas serão salvaguardadas, espero bem, dia 2 de junho. Com o investigador visitante do grupo de investigação 6, Educação, Conhecimento e Cultura, é o colega Fernando Marques. Portanto, dia 2 de junho será o próximo seminário do SIX Nova e o tema, uh, o título melhor da intervenção, Contextos locais e soluções aplicadas para a redução das taxas de retenção e desistência. Um estudo comparado entre os projetos uh, Excel e o Jovem de Futuro tanto na área da educação, é o tema do, dia, do próximo seminário, dia 2 de junho. Agradecendo uma vez mais ao Ulisses uh, Mesa uh, a sua apresentação, a possibilidade de refletirmos sobre estas coisas e continuarmos a pensar e a trabalhar sobre elas. Obrigada. A Obrigada a, a Obrigada, Ulisses. Até a Obrigada. Grazie.